Por favor, Tiaricuich, siéntense, sidao, please. Para que vean, soy políglota. Nada más que hablo tres idiomas: castellano, quechua y a veces macanas. Mis hermanos, como hemos dicho hoy, no es un relato periodístico, no es un relato de algo que acusé, es un relato catequético. El Señor nos está catequizando porque desde el anterior domingo hay, como decimos nosotros, temas bautismales. El anterior domingo ya les pedí permiso que hoy nos vamos a ir a la 1 de la tarde. ¿Uno no ve? ¿Una? ¿Negociamos? ¿Dos? No, mentira. Un poco nos vamos a atrasar, pero tampoco nos vamos a desmayar porque algunos estamos en ayunas. Mis hermanos, decía el anterior domingo, ¿de qué trataba? Si han ido a misa y si se han olvidado, pues que Dios los perdone, porque si no, ¿de qué trataba el anterior domingo? Bueno, se trataba, el relato era de la samaritana, todo, pero era Jesús, fuente de vida eterna, tema bautismal. La samaritana, y tú siendo judío me pides a mí, dijo después, es un profeta, después van a creer todo el pueblo que Jesús es el Señor. Más o menos así era el resumen del anterior domingo. Era el tema de que Jesús es la cisterna, la fuente, el agua de vida eterna. Quien conoce esta agua nunca más tendrá sed, ese era el final. Más o menos, ¿se acuerdan? Bueno, si no se acuerdan, sigan durmiendo como el anterior domingo. Hoy el tema central es ese proceso desde que el ciego ve hasta declarar que Jesús es el Señor. No nos quedemos con que le abrió los ojos, ya es una maravilla, pero eso sería limitante. Ve, pero lo más lindo es que cree y se convierte en discípulo del Señor. Después vamos a hablar qué significa ciego de nacimiento, si es por el pecado o su enfermedad eso. El próximo domingo termina el tercer escrutinio. El anterior era el primer escrutinio, hoy es el segundo escrutinio, que habla del bautismo. Parte del bautismo es la luz pascual. Quien se bautiza recibe la luz de Cristo. Y el próximo domingo, ¿quién me dice? Se lo regalo, mi rosario hecho por mí, mezcla de oro y de titanio y no sé qué más. ¿Quién me dice que es el tema del próximo domingo? Nada, no adivinen. ¿Quién? ¿Quién da más? ¿Quién da más? La lectura va a ser cuando va a resucitar a Lázaro. Jesús se presenta como la vida y la resurrección, porque quien se bautiza ya tiene vida eterna, la mitad, la otra mitad hay que perseverar, como vida y resurrección. Resumen, el anterior domingo, Jesús como fuente de agua viva, el que vive con Él nunca pasará sed, pero no solo de agua, sino de amor, de gracia, etc. Hoy Jesús es la luz que clarifica y nos lleva. Y el domingo, ya les estoy anticipando, el que les pregunte ya van a responder. ¿Cómo qué? Como vida y resurrección. Lo va a revivir, pero también va a decir, yo soy la vida y la resurrección. El que cree en mí no morirá. ¿Amén? Eso, para que ustedes sepan. Ahora bien, en la primera lectura hay elementos bautismales, no mucho como la segunda lectura, pues va a elegir a quién. El Señor va a mandar a Samuel a una familia que tiene 8 hijos, un papá, Jesé. Va a elegir al primero, ¿a quién? Al más enclenque, al más debilucho, al más insignificante, aunque pintudo, cambita así de ojos azules, así choquito, pero debilucho al fin y al cabo. Eliab, su hermano mayor, ¿qué era? Como yo, fisicudo. Fisicudo, un tipo, bueno, no con este perfil griego, sino uno mejor todavía, ¿no? En el fondo, ¿qué quiere decir? ¿Que el Señor se basa en pinta? ¿Se basa en estos de pelo en pecho? ¿En quién se basa?
Eso. El Señor se fija acá. Apuesto que si nosotros queremos a alguien que sea para nuestro equipo de fútbol, ¿a quién elegimos? El pintudo, a ese que maneja mejor la pelota. Si queremos llevarle a un amigo, a alguien, a una fiesta, quizás va a haber piña, ¿quién elegimos? A los más fisicuditos. Eso, a esos. Pues, ¿a quiénes eligieron ustedes para casarse? ¿Al más feito? ¿A quién eligieron ustedes a la chica? ¿No? A veces elegimos por apariencia, elegimos por instinto. No nos fijamos en nuestro feíto que tiene buen corazón, en nuestro collita como yo, por ejemplo, así no, pero que tiene. Pero el Señor nos está dando una lección aquí, que no nos fijemos en el empaque, que no nos fijemos la apariencia, que nos fijemos el corazón, porque cuando va a pelear David con el Goliat, ahí va a demostrar que el Señor no se equivoca. Por alguna razón nos ha llamado. El Señor no se equivoca porque nosotros respondimos con creces a su llamada. Por eso va a ungir. Ahí está el tema bautismal. Llámelo inmediatamente que venga el cunumisito ese. No, la palabra es ese, ese pichiruchito ese, el ovejero, el ultimito. Llámenlo. Si no, no hay comida. Inmediatamente va a decir Samuel. Llámenlo. Lo llaman, lo traen y lo ungen. Ese es, en este Samuel estará decepcionado. Este va a gobernar. Ya Saúl ya era rey, pero un rey soberbio, un rey muy como que con un corazón torcido. Y por eso en secreto está llamando a David el Señor, porque se fije en el corazón humilde de sus hijos e hijas. Quizás hay papás aquí también, ¿no? Pues de alguna manera los llamó a la paternidad. Este va a ser un buen papá, este va a ser un buen hijo, etcétera, etcétera. Este va a ser una buena mamá, este va a ser un buen religioso, este, etcétera. Y Él nos llama no tanto por la pinta, por nuestras virtudes, nos llama por ese corazón sincero que muchas veces prestamos en nuestro corazón, con eso que nos, que Él se fija en esas cosas. Amén. ¿Estamos escuchando o nada? ¿O quieren que grite para que me escuchen? No, no, mejor no. En la segunda lectura, mis hermanos, pues hay Pablo, San Pablo, está recordando a los bautizados de la comunidad de Éfeso, de que ellos antes vivían en la oscuridad, como nosotros. No veíamos, no sabíamos nada de Dios. No sabíamos nada de Él, pero una vez que nuestros papás nos llevaron a bautizar, ahí descubrimos que Dios se manifestó como luz. Vivíamos en tinieblas, ahora somos hijos de la luz y vivimos en la luz. A veces yo les muestro, les pregunto a mis hermanos, ¿por qué bautizas a tu hijo? ¿Cuáles son las respuestas? Porque mi compadre ha llegado de España. Es que hace 100 tengo platita para, tú usted sabe, padre, ¿no ve? Después del bautizo, de la misa a la mesa. Por eso bautizan, para hacerlo fiesta. ¿Por qué bautizas? Es que mi hijo está enfermito y mucho se enferma, padre, por eso lo bautizo. ¿Por qué lo bautizas? Para que no se muera. Es que este mi hijo, como ese que corretea, ¿no ve? Es Satanás, ya no doy con él y con el bautizo que se convierta, padre. ¿Por qué deberíamos de bautizar? ¿Por qué debemos bautizar? Porque creo en Jesucristo. No es porque está enfermo, no es a Tuquito, mi compadre llegó con los euros, o porque voy a hacer fiesta, eso es falso, eso es trivial. Deberíamos de bautizar a mi hijo porque creo en Jesucristo. ¿Y por qué creo en Él? Muchos católicos no saben, ¿ve? Imagínense los paganos de afuera. Porque murió y resucitó. Si eso no lo sabemos, estamos en la oscuridad. Estamos ciegos.
¿Y cuáles son los frutos de esta luz? Dice San Pablo. ¿Cuáles son los frutos de la luz? La curva sur, a ver, los bluministas. Oh, no sé, pues. ¿Cuáles son los frutos de esta luz? Dice San Pablo. Tres cosas menciona. ¿No? Él lo lleva. Esas tres cosas él lo llevó a la plenitud. San José. ¿Cuáles son esos frutos de la luz de que uno debe vivir en tinieblas? ¿Han leído la segunda lectura o nada? Y tan despacito ha leído bien la hermana. Son tres. Ya pues, hermanos, participen, lo paramos aquí y así nos vamos rápido. Ni siquiera celebramos la misa. ¿Cuáles son? Ah, va por ahí, ya, la chanchulla de la hoja dominical, por lo menos, pues ya. Dice así, mis hermanos: vivan como hijos de la luz. Ahora bien, el fruto de la luz es la bondad. Repitan: ¿qué es bondad? Todo lo que contradice a la maldad. Todo lo que es maldad, hacer daño, maldecir, odiar, discriminar, ahí, eso es maldad. Todo lo contrario, lo que hizo él, San José, y lo que hacen muchos papás: sacrificarse, esforzarse, ayudar, compartir, amar, fiel, ser fieles. Eso es bondad, como nuestro San José. Primero, todos los bautizados, los hijos de la luz, debemos participar. ¿Y la maldad qué es? Discriminar, matar, violencia, separarse, quizás divorcios, vivir en concubinato, qué sé yo, pues tantas cosas que hay. Vivir en la ignominia, vivir en el desprecio de Dios, vivir en mi mundo, vivir sin gracia, sin confesarse, despreciar los religiosos, despreciar, etcétera, etcétera. Y una lista larga, y hasta las 8 de la noche voy a terminar. Bondad. De ahí viene una palabrita después, la segunda palabra, a ver, los chanchulleros. Ah, justicia. A Pablo, a San José, ¿como qué le conocían? Como el justo. Para nosotros, justo es igual a santidad. Quien vive en justicia es santo. No, el santo no es ese opa que anda así medio. No, el santo no es ese, es tímido, es soncito, lo que sea. El santo no es ese opita que hay. Todos los días va este mi hijito a misa y se confiesa cada semana. Ese no es el santo. El santo es el que vive en justicia y es alegre. Porque una santa como yo conozco de ustedes, hay muchas santas, hay castas, hay servidoras, pero como cara de guerra, como soldados. Esas no son santas, sí, en parte sí. Pero si fuera un poquito más alegre, no significa que también sea ojo alegre. Tampoco estoy diciendo eso. Que sea alegre. El justo como San José, el justo es un santo, aquel que teme a Dios, aquel que ama a Dios y ama a su mujer en ese amor. El que transparenta, eso no quiere decir que yo soy santo, no, nada que ver. El que transparenta el amor de Dios en su vida. Ay, este don Pancracio todo el tiempo se va sonriendo. Ay, esta doña Satuca es tan buena gente, ¿por qué? Porque transmite a Dios en su vida. Ese es el justo, el santo. No es el opa, el que huele a incienso, pero que es cara de guerra. No, ese no es santo. El santo es el justo como San José, que es, aparte de ser bondadoso, cariñoso, pero también transmite, transparenta el amor de Dios en su vida. ¿Más o menos? Ay, algunos siguen durmiendo, sigan durmiendo. Y al final, la última, que es el tercero. Verdad, la verdad no es falsedad, no es hipocresía, no es mentira. El fruto de la verdad es, nadie es aquí 100% honesto y 100% verdadero, solo Dios. Pero en lo máximo que podamos vivir en la verdad, así nos cueste, que podamos transparentarnos en la verdad que es Cristo. Decir siempre lo auténtico. ¿Por qué tanto mentimos? Porque todavía estamos en las tinieblas. Por eso nos dice, el fruto de la luz es eso: bondad, justicia. De nuevo, bondad,
No nos olvidemos jamás eso, mis hermanos, porque es clave para entender la palabra. Las tres cosas lo llevó José, y también nosotros en mayor o menor grado debemos llevarlo: vivir en santidad, vivir en justicia, vivir en la verdad. Y eso va a llevarnos a nosotros a no vivir, miren lo que dicen, al contrario, pongan la evidencia, dice, más allá dice, pues es verdad que resulta vergonzoso aún mencionar las cosas que esa gente hace ocultamente. Muchas veces nosotros aparentamos, pero por detrás, droga, lujuria, pornografía, prostitución, injusticias, violencia familiar, divorcios, peleas por herencia entre hermanos, pero vamos y felices comulgamos sin ni siquiera confesarnos. Eso es vivir en la oscuridad. Eso está diciendo Pablo. Vergonzosamente hacemos cosas ocultas. Pero ya no más de eso. Vamos a hablar ahora del Evangelio, porque apenas tengo 2 minutos y 41 versículos. No sé cómo voy a resumir. No, pero me voy a quedar hasta menos cuarto, y cuarto y media, y media terminamos. Y he hecho mis cálculos, mis hermanos. ¿Cómo es un cieguito? Cuando vemos a un cieguito, ¿cómo vemos? ¿Cómo lo vemos a él? Ensimismado, dependiente, alguien le tiene que jalar. Algunos ya calculan bien con su bastoncito. ¿Cómo es uno que ya vio en su vida y se volvió ciego? Es distinto a uno que nació ciego, ¿o no? Participen, pues, Wawasni. Cuando ustedes participan, me animan a seguir, pues, yo también aquí en la batalla, porque ya me duelen mis tabas, hermanos. Y el cieguito es dependiente, con su bastoncito, o vive de la caridad de la gente, y si sus hijos tienen dinerito, bueno, lo atienden. Aunque el cieguito, no se confíen de los cieguitos, son habilosos. Puede que no vean, pero escuchan a 3 cuadras los chismes de cada uno de ustedes, se las saben todas. Si usted quiere saber a un cieguito, pregúntele qué dijo mi suegra al pasar. Se van a enterar. Tienen agudizado el oído. Ellos pueden ser seres sociales, participan en la sociedad, pueden cantar, pueden tocar, pueden hacer chistes. Lo contrario a un sordito. El sordito se margina porque no puede participar. Puede ver, puede leer los labios, pero no puede escuchar. Y un ciego de nacimiento tiene una vida bien sufrida. Tal vez su idea de Dios él la tenía porque escuchaba por ahí a alguien, un Dios, las leyes, estaba así dependiente. Y mucha gente en su tiempo la marginaba, le marginaba al ciego, le marginaba o lo despreciaban. ¿Por qué lo despreciaban a los enfermos en su tiempo? De nuevo se callaron. Ya, bien, algo es algo. La preferencia. Porque pensaban que la enfermedad era castigo de Dios. Castigo de Dios. Quien más enfermedad tenía era, ese era despreciado por Dios. ¿Quiénes eran esos? Los leprosos, porque ellos estaban, eso eran despedazados, porque él o sus abuelos o sus tataratatarabuelos habían pecado. Y ahora en este primer punto, me olvidé decirles, en el primer punto estoy, primer punto, donde el ciego de nacimiento, dependiente y vivía de la caridad, y ahora el Señor va a clarificar: ninguna enfermedad es castigo de Dios, ni por él, ni por sus pecados, ni por sus tatarabuelos. Si así fuera, mis hermanos, si yo estuviera llevando el mal de mis rodillas por algún abuelo, yo dejo de creer, saco mi sotana, saco mi hábito y me voy, me hago ateo, me voy a registrar, porque yo no concebiría que un Dios que me ama tanto me esté castigando por mi padre o por mi abuelo o por un pinche tatarabuelo que haya pecado. Perdón lo de pinche, perdón, borren eso, camarógrafos, por favor. Borren eso. ¿No se puede? Ni modo. ¿Cómo voy a estar yo sufriendo por los males que haya hecho
si fue criminal o asesino, malvado, pervertido, un ser querido. Eso de las generaciones y de, tienes que hacer un corte. Son estupideces, con todo respeto. Por tanto, ahí se estanca. El Señor, una vez va a decir eso, va a declararse la luz del mundo. Porque todos sufrimos de alguna manera y nuestra enfermedad es parte de nuestra naturaleza débil. Y la enfermedad, llegado el momento, es para mostrar la gloria de Dios, porque me ayuda a la conversión, porque a veces muchos de nosotros necesitamos del dolor y del sufrimiento para volver a Dios. No debería ser así, pero a veces es así. ¿Se entiende? Muy bien. Ahora bien, Él declara la luz del mundo, inmediatamente le tira un salivazo, mezcla la tierra, le unta y le manda a bañarse. Sinónimo de que Dios vuelve a usar la arcilla para recrear al ser humano de su oscuridad para luego ver la luz. Así como Adán fue en el capítulo 2 del Génesis, fue moldeado de la arcilla, ahora Jesús va a ser el que recrea y muestra la luz, y le va a mandar a Siloé, que significa enviado. La piscina es la iglesia, el agua es Jesucristo, que con su espíritu va a dar la luz. Esa es la simbología. Es la simbología. El ciego, de alguna manera, es alguien del Antiguo Testamento que va a pasar a ser parte de la iglesia en Jesucristo. Es la simbología. No es un ciego con, no tiene nombre y apellido. En esta primera parte vemos eso, que el tipo se sana. Entramos a la segunda parte, el enfrentamiento con los vecinos, con los fariseos y luego con Jesús. Con los vecinos, ¿qué va a decir que es el ciego? Perdón, cuando le pregunten, ¿quién te curó? ¿Qué va a decir él? Un tal Jesús, un hombre llamado Jesús, porque todavía no había profundizado su sanidad. Todavía no había tomado en cuenta la magnitud de su curación. Yo veo, Él me mandó, untó con tierra. Aparte de eso, de ser pobre, dependiente, el pobre tuvo que sufrir el dolor de ser hurgados sus ojos. Se dejó llevar y le mandó a tanteando, habrá llegado a la piscina. Pero ahora con los vecinos, este era, no era, dudan, no creo que sea, por qué, etcétera, están confundidos. Y Él dice, un tal Jesús me sanó. ¿Y lo llevan dónde? Lo llevan a los fariseos, los cancerberos, los que están ahí pendientes, ¿quién hace quién en sábado? Y es ahí donde ellos le van a preguntar, ¿quién te curó? ¿Cómo te curó? A cada rato, a cada instante. ¿Y ahí qué va a responder? Tiene dos respuestas. La primera es, ¿quién te curó? ¿Qué dice él? ¿Qué dijo la samaritana el anterior domingo? Es un profeta que me lo ha dicho todo. Ahora el ciego está diciendo, ¿qué dice? Es un profeta. ¿Cómo va a ser un profeta? Ese es hijo del pecado. No es posible. Y están, sigue. ¿Y por qué me preguntan? Y ahí este ciego tullido, mejor dicho, este ciego dependiente, ahí empieza a levantar la cabeza. Empieza a decir, yo no sé quién es, dijo un hombre. Ahora dice, es un profeta. Y más aquí va a decir, ustedes, me sorprende que ustedes no conozcan al que me curó. Qué sorprendente, dice la palabra. No puede curar a alguien que no es venido de Dios. Este vino de Dios. ¿Cómo va creciendo su fe? ¿Cómo se va agrandando su fe, mis hermanos? Este que ha venido con Dios. Y lo botan afuera y lo excluyen. Miren la dimensión. Un ciego, pecador, por lo que sea pecador, un ciego que estaba ahí, no porque tenía enfermedad, porque todos somos pecadores, que vivía en la oscuridad, poco a poco va creciendo en su fe. Era un hombre, era un profeta, alguien venido de Dios, hasta que al final, una vez que lo botan, ¿qué pasa? Se encuentra con Jesús. Juancho, no estás lejos del reino de Dios. Se encuentra con Jesús. Y ahí le dice, ¿qué pasó? ¿Tú crees en el Hijo del Hombre? ¿Y quién es Él para que yo crea? ¿Lo estás viendo? Creo, Señor. A eso nos quería llevar San Juan. No nos quedemos en la saliva, no nos quedemos, son signos importantes. Ni siquiera nos quedemos en el milagro de que Él pudo haber visto.
Tantos hombres y mujeres que se sanan de cánceres, de tumores, de todas esas cosas, pero siguen viviendo en la mundanidad. No han convertido y no han conocido y no han declarado a Jesucristo como a su Señor, porque siguen en la mezquindad. Seguimos en la pelea, seguimos en el chisme, seguimos en la mentira, como que no hubiésemos conocido a Dios. Aquí el verdadero milagro, el signo, inicia con poder ver, pero con reconocer a Cristo como su Señor. Ese era el segundo punto. El tercer punto, ¿cuál será? Tarea para la casa. No, mentira. ¿Cuál es el tercer punto de lo que hemos leído esos 41 versículos? O lo dejamos para la otra homilía que me va a tocar de aquí 5 domingos. El juicio. El juicio. Hoy en día muchos se creen que conocen la vida. Los que dicen creer que no necesitamos de Dios, no necesitamos de iglesia, no necesitamos de sacramento. El ser humano se puede vivir solo, el ser humano puede abastecerse solo. Esos son pues tanto ideologías, comunismo, marxismo, capitalismo, que nos ha hecho dependientes. Sí, hermano, no duerma. Entonces, dependientes, etcétera, etcétera, y como que lo sabemos todo. Esos y han sufrido, están sufriendo el juicio, porque cuando dicen que han visto y han visto la vida, han dicho todo, piensan que ellos ya lo tienen salvado todo. Precisamente en eso consiste: los que ven, no vean, y los que estaban ciegos, puedan ver. Eso también se refiere a nosotros, mis hermanos, con humildad, vivir este tiempo reconociendo a Jesús que es la luz. Los que se van a bautizar en la vigilia pascual se preparan para eso. Y los que estamos bautizados tenemos que renovar nuestro compromiso bautismal, reconociendo a Jesús como fuente de agua viva, como luz que ilumina nuestra vida hasta la vida eterna, y como vida y resurrección. Ese es el juicio, para que nosotros podamos volver a ver a Dios en nuestro diario vivir. Que así sea. Amén, amén, amén.